Bienvenidos a una nueva receta más, soy Jessie y te quiero compartir esta de una ensalada de papa súper fácil de preparar para que te vayas organizando en esta Navidad. Vamos a necesitar la cantidad deseada de papa, la cual tiene que estar bien cocidita, te recomiendo que lo hagas con un poco de sal. Les escurrimos muy bien el agua y ya que estén frías, entonces va a ser momento de retirarles la cáscara en dado caso de que tú las hayas cocinado con cáscara, si no, pues te saltas este paso. Después de esto, va a ser necesario que las papas las cortemos en cubos, ya sean chicos o medianos, para que tengan una mejor presentación. Después de esto, también estaremos añadiendo tal vez ajo, pimienta, un poquito de sal por si le hace falta. Condimentaremos con un poco de mostaza en la cantidad de tu preferencia. Y ahora vamos a estar poniendo en cantidades iguales y a tu gusto, mayonesa y crema, aunque también puede ser media crema. Mezclamos mientras para que todo se combine. Recuerda dejar tu like porque esto es súper importante y también quiero que sepas que todo diciembre habrá videos diarios de lunes a viernes. Vamos a traernos el resto de los ingredientes, los cuales son sencillísimos de encontrar, y será jamón en la cantidad que tú quieras en cubitos, también granitos de elote de ese que ya viene cocido y viene en latitas, solamente drénalo muy bien, y perejil o cilantro al gusto. A mí me gusta más con cilantro porque siento que le da un sabor más fresco, pero esto ya es al gusto. Mezclamos también muy bien. Después de esto ya va a estar lista tu ensalada. Lo puedes dejar en este recipiente o en algún otro y con esto complementar tal vez tu cena navideña o de fin de año. Es súper adaptable esta ensalada. Gracias por tu apoyo y si Dios permite nos vemos prontito en un siguiente video. Bye.